Dicen que la imitación es una forma de alabanza, pero hay desarrolladores que se toman esto muy en serio, pasándose un poquito de la raya. Todo con la intención de robar un poco de su éxito y ser conocidos. Prepárate porque hoy te voy a mostrar los casos más escandalosos conocidos hasta la fecha. Ahora, sin nada más que decir, ¡empecemos! Puesto 5. Este juego, desarrollado por Stereo 7 Games y lanzado en el 2015, nos embarca en una aventura a través de soldados, tanques y muchas armas. A diferencia de los siguientes puestos, este título por lo menos hizo el esfuerzo por tratar de parecerse lo menos posible a Kingdom Rush, aunque a pesar de ello, se notan mucho las similitudes. Para empezar, como nos tienen acostumbrados, en este juego podemos conseguir una gran variedad de héroes a distintos precios. Lo sé, la calidad es pésima y cualquiera esperaría que todo sea gratis, pero no. Me pregunto si existirán personas capaces de despilfarrar todo su dinero en este bodrio. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Tenemos 6 torres por escoger, desde cohetes hasta búnkers de guerra, y claro está que no podían faltar las barracas. El gameplay es muy aburrido de por sí, no tiene acción a pesar de ambientarse en un mundo de guerra moderna, y la banda sonora deja mucho que desear. Solo te puedo decir algo, si te atreves a probar este juego, lo mejor será que lo hagas recostado en el sofá, porque estoy seguro que te quedarás dormido en un par de segundos. Puesto 4. Este juego desarrollado por NG Mog Game y lanzado por allá en el 2014, es un intento por tratar de ser un Kingdom Rush. Para comenzar, tenemos un mapa para nada original, ya que copia al milímetro todos los reinos que ya conocemos. Claro, para que nosotros no nos demos cuenta, decidieron ponerlos en un orden distinto. Pero déjenme decirles que eso no fue suficiente para dejar de ser un bodrio. El gameplay es horrible, tanto que ni siquiera me gustaría ver sufrir a mi peor enemigo con este título. La banda sonora es pésima, no hay héroes, pero lo que sí hay son muchas ofertas de diamantes o como se llame. Sin embargo, algo bueno que puedo rescatar de este título es que nos incluye una enciclopedia. ¿Ya ves, Ironhide? Si ellos pudieron, ¿por qué tú no? Puesto 3. Desarrollado por Snowfox Games y lanzado hace solo un año, debo decir que nunca en mi vida vi semejante adefesio. No puedo creer que siquiera tenga descargas en la Play Store. Este juego es un calco de Kingdom Rush. Su diseño de nivel es idéntico a los que ya conocemos. Su banda sonora te puede romper los tímpanos. Y ni qué decir del actor de voz, que pareciera ser un señor borracho. Este juego es, en pocas palabras, una verdadera retablillada c*** de la repísima madre que los recontra mil parió, hijo de un vagón de p***. Puesto 2. Desarrollado por Boblic TD y lanzado este mismo año, este Tower Defense, a diferencia del resto, imita a la perfección a la gran mayoría de mapas de Kingdom Rush Origins. Tiene 6 héroes. El primero se nos dará al completar los primeros niveles. Su apariencia me llamó mucho la atención, ya que no es el clásico guerrero que siempre se nos presenta, sino más bien un chico común de polo blanco que atacará a puño limpio, además de usar una escopeta. Bueno, el gameplay, al igual que el resto de juegos, deja mucho que desear. Una copia más de Kingdom Rush. Puesto 1. Desarrollado por Char Studio y lanzado en 2018, este juego es el ejemplo más claro de una copia descarada. Ya de entrada, tiene como héroes a muchos de los personajes que ya conocemos en la saga Kingdom Rush. Tenemos a Diedre, de colores variopinto, un Thor que por alguna extraña razón se hizo verde como un duende. Rurik no sufrió muchos cambios. Tenemos a Chatra con una máscara de lobo. Y como no podía faltar, también tenemos a Vesnan, más endemoniado que nunca. La verdad es que cuando vi esto no pude aguantar la risa, pero algo hizo que la risa desapareciera al instante, y es que dichos héroes cuestan incluso más que los originales. Pero bueno, dejando eso de lado,
El mapa es un calco al milímetro del Kingdom Rush clásico. Y si eso no fuera poco, hasta el logo del inicio lo copiaron. Sin embargo, debo mencionar que su gameplay es muy distinto a lo que yo me hubiese imaginado, ya que tendremos que enviar tropas a acabar con las huestes enemigas del otro lado de la pantalla. Las batallas son en campo abierto y déjenme decirles que disfruté el juego durante los primeros minutos. Si tan solo no hubiesen copiado tantas cosas del Kingdom Rush, por lo menos no estarían bajo su sombra. Pero aún así es un juego que te puede entretener. ¿Conoces algún otro videojuego que calca al milímetro a los Kingdom Rush? Déjamelo en los comentarios. Si quieres ver más vídeos de este estilo, no dudes en apoyarlos con tus pulgares arriba y suscribiéndote. Te lo agradeceré muchísimo. Esto ha sido todo por ahora. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. ¡Se acabó!